Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial el ridículo final de Cámbiame. Me ha tocado ver el programa entero, una cosa que digamos me ha dado mucha revoltura, por no decir ganas de vomitar. Y es que este programa lo ves y te das cuenta por qué nunca ha funcionado, ¿no? Y por qué tiene tan mala crítica. Es un programa guionizado al máximo, en el que los protagonistas directamente no existen. Son personas maquilladas con ojeras, son personas con estilismos solamente para ser, digamos, ridiculizados en directo, ¿no? Y el programa final ha sido un recopilatorio de todo esto. No han traído los mejores cambios, han traído los más payasos, por decirlo de alguna manera. También hemos visto una lucha de egos de los protagonistas, de la presentadora, de los estilistas, en la que casi lloran no porque se acabe el programa, sino porque van a dejar de ser el centro de atención. Es todo muy ridículo, ¿no? Insisto en que hace falta verdadera televisión en Telecinco. Cada vez se hace todo más guionizado y es de una manera tan cantosa que ya ni se cortan, ¿no? Pero directamente me ha faltado ver un poco de autocrítica, ¿no? También me ha faltado que hablarse más de Marta Torné, que por cierto se ha negado ahí a este último programa y lo han tratado un poquitín el tema, pero de una manera un poco falsa también, porque Carlota Cordera, entre lágrimas de cocodrilo, decía que era su amiga, ¿no? Justificando un poco de que la echaran de una manera un poco extraña, ¿no? No sé, al final el espacio se ha ido de la peor manera, creo, con unas audiencias bastante míseras, porque también el programa nunca ha funcionado, ha tenido entre un 12 y un 9%, que eso no se puede considerar éxito por más que digan. Ha sido solamente que Paolo Basile ha firmado las renovaciones porque quería tener un programa barato para esa franja, pero ahora con la ruleta de la suerte batiendo récords en esa franja horaria y con los telediarios de Antena 3 a tope de audiencia, el cambio era obligatorio, ¿no? Y sinceramente la televisión gana, es lo que resume todo esto, ¿no? La televisión gana porque va a ganar calidad, pongan lo que pongan, va a ser mejor. La única pena, las 60 personas que se quedan en la calle, pero que estoy seguro que encontrarán trabajo muy pronto porque tienen una experiencia de 3 años y en el mundo de la televisión eso cuenta muchísimo, ¿no? Quiero que comentéis, opinéis, suscribiros con campana, darle like al vídeo, compartir el vídeo y muchísimas gracias como siempre por estar ahí, ¡chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes Cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!